amigo, estoy manejando aquí, entrando a Las Vegas, la nueva Ram Heavy Duty modelo 2019. Qué gran pickup en muchos aspectos. Primero, gran porque es grande. Realmente las Heavy Duty son enormes. Y eso que la que vengo manejando ahora no es la que Ram define mega cab. Esa no solo es, además de la doble cabina que tenemos, tiene como, no sé, 30-35 centímetros más en la parte trasera. La ves de lado y hay un cacho de lámina así de ese tamaño que hace que la caja sea todavía más grande. Ram desarrolló la camioneta con un par de ideas en la cabeza. La primera, que fuera realmente la más capaz de su segmento. Y para hacer eso, puso un motor Cummins de V8, 6.7 litros, con 1000 libras-pie de torque. Ese motor, desafortunadamente, no va a llegar a México porque tenemos muy mala calidad de diésel en México. Además, no solo es mala, es dispareja. Si compras el diésel en la Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, en las ciudades grandes, es más o menos parecida, o puede ser parecida, pero ya sales a carretera, ya pueblitos, y las cosas son un poquitín diferentes. Otros temas que tomaron en consideración a la hora de hacer la nueva Ram fueron capacidad interior, espacio, confort, refinamiento y lugar para guardar objetos. Entonces tienes, por supuesto, portavasos por todos lados, puertos USB en donde quieras. Incluso ahorita estoy cargando mi celular con un puerto USB-C que carga mucho más rápidamente esa información. La pantalla, una pantalla vertical de 12 pulgadas, igual que la Ram 1500, esa es la 2500. Y ya saben que en México se vende la 2500 y la 4000. Entonces, les doy un número para que tengan una idea de la capacidad de almacenamiento interior de esta camioneta. Esta consola central, tú puedes guardar una laptop de 15 pulgadas. Si sumas el área completa de capacidad de almacenamiento de la consola central de la nueva Heavy Duty 2019, es de 250 litros. La cajuela de un Chevrolet Chevy era de 290 litros. Es decir, lo que está en esta consola central es casi lo mismo que cabía en la cajuela de un Chevy. Es impresionante. Todo en esa camioneta es impresionante. Esta versión que venimos manejando es la Longhorn, que ya saben, es mucho más orientada a un gusto más rural, menos urbano. Está muy bien equipada, tiene muchas cosas padres. Me gusta el hecho del bitono de la piel, etcétera. Tienes tablero acojinado, costuras aparentes, ¿no? La pantalla, que ya les platiqué de ellas, tienes cámara de 360 grados, tienes CarPlay, tienes Android Auto, tienes sistema de navegación original, tienes techo panorámico, tienes cámaras que puede permitirte ver la cajuela, también puedes permitir, obvio, ver lo que está detrás de la caja de carga. La tapa de la caja de carga se baja de una manera automática, no sube, pero sí baja de una manera automática. Y tú puedes incluso acoplarte a un tráiler o a un remolque sin ayuda de nadie más, gracias a las cámaras que te permiten ver lo que está en la cajuela o lo que está, insisto, detrás de la defensa trasera. Entonces puedes ahí bajar la suspensión de aire, poner la camioneta en la posición correcta, tú aquí como piloto, ya que ves que está en su lugar, levanta la suspensión y solita se va a encajar. Lo único que tendrías que hacer después sería poner los seguros, pero fuera de esto, todo está muy bien. Los espejos retrovisores son enormes, como debe de ser en una Heavy Duty. Además, tienes posición vertical y horizontal, tienes también extensiones, lo puedes abrir para cuando estés remolcando algo más pesado o más largo, tengas mayor capacidad de visión. A México va a llegar el motor Hemi, 5.7 litros, 410 libras-pie de torque, y, perdón, 429 libras-pie de torque, 410 caballos de fuerza. La caja es automática de 8 velocidades, tenemos aquí la palanca en el volante. La
el nivel de el manejo de la camioneta es bastante agradable, bastante más suave de lo que era su antecesora. Sigue siendo una pickup, sigue siendo, digamos, un poquito brinconcita, pero no tanto como era antes. Y el nivel de aislamiento de ruido es muy, muy bueno. O sea, tú vienes aquí, el parabrisas es más grueso, está hecho para eso, para aislamiento de ruido, y estás aquí y te sientes prácticamente en un vehículo de lujo. Hay una versión que todavía no va a llegar a México, no por ahora, pero sí después, la Power Wagon, que tiene capacidades todoterreno también impresionantes, con caja reductora, con bloqueo de diferencial, que pudimos probar en un lugar llamado El Dorado Canyon. Es una especie de pueblito del viejo oeste, y salimos ahí en un cachito de montañas. Eso realmente, la camioneta es muy capaz. Obvio, es una capacidad limitada por las dimensiones de la camioneta. El hecho de que sea tan larga no la permite dar vueltas muy cerradas, ¿no? O tienes que hacer más de una maniobra para lograr esas vueltas. Y también la enorme distancia entre ejes dificulta un poco la acción en determinadas circunstancias. Pero fuera de eso, es un gran producto. No tengo el precio todavía. Va a estar en México a la venta en un par de semanas más. Y me pareció, insisto, un muy buen producto. Quiero manejarla en México para sentirlo de otra manera. Aquí todo es, incluso cosas más grandes, no tan grandes como el celular de Diego Gilbert, están viendo ahorita en la cámara, pero sí van a tener cosas. Digo, aquí incluso lo grande no se siente tan grande, allá es otra cosa, ¿no? Diego, tú la manejaste también, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció que, como dices, todo está llevado al máximo en sus capacidades, en la tecnología, en el manejo. Como dices, me llamó mucho la atención que, a pesar de sus dimensiones del motor, de la carrocería, de toda la plataforma, prácticamente no hace ningún ruido, a pesar de que la manejamos en carretera. Pero contrario a la versión 1500, aquí sí nos remite que nos encontramos en un monstruo muy muy grande. Y como dices, sí siente brinconcita cuando tenemos que frenar luego de ir a altas velocidades. El manejo sigue siendo un poco rudo, pero luego que la llevamos a situaciones como el manejo off-road, ves que prácticamente puede con todo, ¿no? Es muy capaz, es realmente una camioneta muy capaz. Entonces ya quiero manejarla en México a ver qué tal se siente allá. La buena noticia es que va a seguir siendo fabricada en suelo mexicano, en Saltillo, y ya no en Estados Unidos como en algún momento se pensó. ¿Va? Gracias, amigos, por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Les invito a suscribirse aquí a mi canal, a compartir este video. Y Diego, gracias por tu participación también. Muchas adiós. Gracias.